Dice, halla el área limitada por las parábolas igual a x cuadrado partido 2 y y cuadrado igual a 2x. Representa el recinto cuya área se pide. O sea, lo de representar recinto ni hay que decirlo ni nada. Pues si no lo representas, que te bajan la nota. Entonces, ¿tú qué haces, tío? Que no representan las cosas, tío. Hay que dibujarlo todo. Entonces, yo antes de nada, a ver, lo suyo sería hacer un dibujito. Pero como no sé los puntos, voy allá primero los puntos de corte y luego ya, sabiendo los puntos de corte, hago el dibujo. ¿Vale? Y voy a aprovechar que tengo colores. En selectividad no podéis usar colores, ¿no? Voy a hacer esto. Voy a hacer punto de corte primero. Esto sería esto, pero vamos, yo puedo poner que esto es y al cuadrado sería x cuarta partido 4 igual a la y cuadrada. X cuarta partido 4 igual a 2x. Muy bien. Este pasa multiplicando, este pasa dividiendo, queda x cubo igual a 8. Y ahí sale que x es 2. Espérate. Me faltó un punto, ¿no? Morning. Algo me falta a mí ahí. Algo no va bien, pues tienen que tener los puntos de corte para que haya un área. Y ahí ya me falta un punto. El cero, sí, pero yo no lo he sacado de ahí. Muy mal. Es que al pasar, a ver, si x es 0, esto da 0 y esto da 0. Pero es que al pasar la x abajo me queda x cubo y ya la x que es 0 la pierdo así un poco extrañamente. Entonces tengo que tener cuidado. De todas formas, al hacer la tabla yo me voy a dar cuenta. Porque la tabla de este es el 0. Ya voy a hacer 0, el 1 y el 2 y mucho es. Para 0 vale 0. Estoy haciendo esto. Esto de azul. Para 1 vale un medio. Y para 2, dar cuadrado entre 2 vale 2. Porque al hacerlo de la X pasa dividiendo. Se me ha ido. ¿Vale? No. Pues también la puedo hacer así. Paso el 4 multiplicando. Queda 8x. Pasa los 8x restando. ¿Vale? Y aquí ya sí se ve que tiene que ser. Es que yo solo las cosas de una manera un poco. Se influye en la forma en que haga las cosas, ¿eh? Como. Como no la haga guay, te puede equivocar. Esta, raíz de 2x. 0, 0. Para 1, ¿vale? Raíz de 2. Y para 2 vale 2 por 2, 4. Raíz de 4, 2. Entonces, me puedo hacer una idea de cómo es, más o menos. No me digáis borro esto. De dónde se cortan las dos. Sí, pero te pierdes el cero. Pasa por el 0, 0, 1, 1 medio, 2, 2.
parábola y la otra pasa por 0, 0, 1 raíz de 2, o sea, crece más rápido, 1 raíz de 2, 1,4 y 2, 2. Esta crece, pero es una función radical que hace así, ¿vale? Función de parábola iglesia, entonces hay que... Y me piden el enunciado. Halla el área limitada por las dos. Y representa el recinto. Pues el área sería esta. Entonces, aunque del tirón me digan, tienes que restar las funciones. Tienes que restar las funciones. Porque sería el área de esta, que es esta, raíz de 2x, menos el área de esta, que sería de aquí para abajo, que sería el área de x cuadrado partido 2. Pero sabiendo los puntos del tirón, puedo poner que es la integral de 0 a 2, de la que está por encima, menos la que está por debajo. Y me quedo tan pancho. Ahora, raíz de 2, lo puedo sacar de la integral. Se lo voy a hacer en dos casos porque es que no... Vamos a ver, ¿cuál es la integral de raíz de x? Entonces, x elevado a un medio, quedamos que se sumó uno arriba y se dividía. Sería x elevado a 3 medios, partido 3 medios. O 2 por x elevado a 3 medio partido 3. De 0 a 2 menos la integral esta es muy fácil. Sería x cubo partido 3 partido 2, x cubo partido 6. De 0 a 2 y ya sería operar. Mi calculadora las hace. ¿Tenéis vuestra calculadora ahí? Hace las cuentas, te da la integral del tirón. Vale, el valor de la integral, no la función, pero vamos a ver si la vuestra lo hace. A ver, esta misma, esta no. Esa no, y esa tampoco, y esa tampoco. A ver. No, pero la mía me la dejaban, la dejan y la hace. Esta no. Que mi profe de oposiciones este año dice que los niños tienen calculadora, que si hacen las integrales, y les dice que pongan esto y que del tirón pongan el resultado. O que sustituyan así, pero que no lo hagan pensando, que los metan en la calculadora. Y bueno. Está grabado. Puedes ver cuando quieras. ¿Quién lo hacía? Claro. No, ya, bueno. Eso también tiene que ver. Quiero decir que... Si lo quieres hacer todo con la calculadora... Sí, ¿no? Tenía el libro, se podía conectarlo y le metía hasta el libro de física, ya ves tú que hacía la teoría y todo. ¿Y le dejaban la calculadora? Se la dejaban hasta que se dieron cuenta. Ah, vale. Pues... Coño, ¿se veía un PDF o qué? ¿Se veía el PDF o...? Joder, ¿qué pedazo de calculadora? Bueno, ahora que no hay niño lo puedo decir. Usar la calculadora para eso es como que tu novia... O novio use un consolador para... Vamos a hacer la mono, toma un consolador. Que lo haga otro, por mí. No, hombre, las cosas las tienes que hacer tú. Hoy ya corre en coche. Bueno, he hecho 20 kilómetros a 60 por hora. Yo no la he hecho el coche, tú no estás haciendo nada. Luego lo meten en el programa del móvil y dices, eso... Yo, tío, no te engañes porque el que está haciendo las cosas es la calculadora. Bueno... Raíz de 2 por 2 al cubo
Uf, ¿cómo es eso? 2 al cubo es oso, raíz de oso. Afortunadamente el otro da 0. Y este da. ¡Hala! Y ya te digo, no, hay que sustituir el 0 y el 2 y calcular el numerito. Que es lo que estoy diciendo, que este tío lo hacía con... Le hizo a los alumnos que... Cuatro tercios, ¿vale? Que tampoco es para tanto, ¿eh? Pues aunque hay integrales que se complican, salen muchas fracciones, la gente salía.